Hola chicos, buenos días. Después de 5 horas de viaje casi, ya estamos acá en el páramo ecuatoriano. Desde acá se ven unas vistas hermosas del Chimborazo y de los Illimiza. La verdad ha sido un viaje cansado, pero muy bonito. Sí, siempre es bonito. Y el clima está muy, muy lindo. Una parada estratégica y ahora estamos ya en el páramo. Vemos una vista preciosa, está súper despejado, así que aprovechamos para hacer algunas tomas. A nuestro lado izquierdo está el Chimborazo y a nuestro lado derecho están los Illimiza. La verdad que es una vista increíble. El cañón del río Toache se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la parroquia Zumbago, en la provincia del Cotopaxi. Aquí en la parada del cañón del río Toache pueden adquirir artesanía de la sierra ecuatoriana. Tienen cosas muy bonitas, guantes, llaveros, gorros, chicos, está muy bonito. No se pierdan, venir a adquirir la artesanía aquí. ¿Dónde la señora? ¿Cómo es su nombre? Erika. ¿Dónde Erika? Chao. Gracias. Amigos, y ahora estamos en el cañón del río Toachi. Chicos, sí, es un lugar muy bonito de Ecuador que se formó a causa de la explosión de un volcán. Así que vamos a ver qué nos espera. ¡Vámonos! Para los amantes del rafting, el cañón del río Toachi es sin duda uno de los mejores lugares para la práctica de este deporte, cargado de adrenalina y aventura. Además, puedes realizar caminatas y climbing. El cañón del río Toachi es producto de flujos piroclásticos cuya fuente fue el volcán Quilotoa. La emisión de estos flujos tiene una edad sugerida de 1800 años. Es un gran accidente geográfico a manera de una gigantesca quebrada que atraviesa en parte la reserva y es visible desde el mirador natural en las cercanías de la parroquia Zumbago. Accidente natural increíble y maravilloso, el cual no pueden dejar de visitar. Es un sitio con un bello paisaje en cuyo interior profundo corre el río Toachi, principal eje hidrográfico de la zona. Este accidente geográfico cuenta con un mirador para apreciar su hermoso paisaje. La experiencia en el cañón, la verdad es que ha sido muy, pero muy bonita, así que nos despedimos con esta vista, vacancísima, y la bandera de Ecuador flameando, con toda su grandeza. Villa Street en Río Toachi.
paella.